Boyacá entraría esta semana de septiembre en el pico de la pandemia por COVID-19, según datos entregados por el secretario de Salud Departamental, Mauricio Santoyo. Y nosotros esperamos, aunque no hay 100% de certeza en ninguna proyección epidemiológica frente al COVID, que el pico de la pandemia en que estamos llegando se termine de presentar en los últimos días de septiembre y en la primera semana de octubre, y después de esto pueda empezar a descender ese primer pico. ¿Cómo lo vamos a notar de comportarse así? Con la disminución de la demanda de servicio de hospitalización en unidades de cuidado intensivo y hospitalización general de pacientes positivos para COVID. Frente a este tema, la gerente para la lucha contra el COVID-19 en Boyacá, Carolina Espitia, indicó que en efecto el éxito para evitar la propagación de este virus está en que cada ciudadano acate las medidas preventivas. En este momento insistimos al autocuidado, efectivamente tenemos hoy la posibilidad de salir, de poder retomar nuestras actividades, pero por favor, la responsabilidad hoy está en manos de cada uno de nosotros, del comportamiento que tengamos cuando tenemos que interrelacionarlos con los demás. Se vienen días de tener que, de alguna manera, sostenernos en esa responsabilidad. La funcionaria recordó que desde las distintas autoridades de salud y administrativas departamentales y municipales articulan esfuerzos para disminuir las cadenas de contagio. Lo que hay que garantizar es que la cadena de contagio no se vaya a incrementar considerablemente y que la red pública no se nos vaya a congestionar. Entonces, en eso hemos venido trabajando. Como les decimos, hemos tenido, pues digamos, una meseta, si se puede llamar de esa forma, dada la situación de que estamos retomando nuestras actividades. Probablemente tengamos un incremento, pero iremos tomando las medidas porque, insistimos, lo más importante es garantizar la salud y la vida de todos y cada uno de los boyacenses. En lo transcurrido de la pandemia, Boyacá supera los 7.000 casos de contagios por COVID-19 y de estos más de 5.500 personas se han recuperado. Lamentablemente se superan los 140 decesos asociados al virus.